Continuamos con más información en la revista informativa Notivisión a través de la pantalla de Canal 13. Vamos a hablar ahora del alcalde de León Cortés, de Denis Mora, que tiene dentro de sus principales tres proyectos para el 2023 la compra de una hormigonera. Además de eso, también la construcción de un puente en San Rafael del Bajo, en León Cortés, y también el fortalecimiento de la ley 8839 con la colocación de paneles solares en la municipalidad. Denis Mora, alcalde del cantón de León Cortés, a mucha honra, a mucha honra. Mire, quiero manifestarles aquí, como me lo pide Rolando, los tres proyectos que me encantaría montones dejarlos concluidos. Se trataría de la compra de una hormigonera para el uso de todas las comunidades, en el caso de las losas, las cunetas y todas las situaciones que se dan acá. Y luego tenemos en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias la construcción de un puente que nos destruyó la tormenta tropical Nate en San Rafael. Vamos también por el fortalecimiento de la ley 8839, ahí tratando por todos los medios para ver si podemos amarrarla un poquito con fondos verdes, en cuanto a, en un momento dado, también contribuir con lo que se denomina paneles solares, colocación de paneles solares acá. Ya tenemos el conocimiento y hemos trabajado una acá en vinculación con el gobierno local de Desamparados. Hemos hecho trabajos por convenio y creemos que es una manera de ahorrarnos por lo menos en la contratación de peones y la eficiencia, porque una autohormigonera puede cargar su material sola y luego lo puede repartir. Entonces ahí vamos a disminuir mano de obra y vamos a avanzar más rápido. Tenemos un puente que se nos llevó, bueno, Nate nos había quitado cuatro puentes y nos queda ese para beneficio de los agricultores de la Concepción. Es un puente sobre el río San Rafael. Tiene un promedio de valor aproximado de 800 millones de colones. Tenemos que hacer algún aporte para que la Comisión Nacional de Emergencias pueda ayudar a otras comunidades también, y estamos en disposición de hacerlo. El fortalecimiento de la ley 8839. Estamos detrás de comprar un recolector más. Para poder uno ir tranquilo, tratando por todos los medios para ver si podemos amarrarla un poquito con fondos verdes, en cuanto a, en un momento dado, también contribuir con lo que se denomina paneles solares, colocación de paneles solares acá. Creo que es una manera de economizar y hacerle un buen beneficio al ambiente. El panel solar es algo que todavía está en mantillas, pero yo creo que en nuestros hogares también deben de haber paneles solares, y sí hay un proyecto para aquí. La municipalidad, sin usted, amigo contribuyente, sin usted, sin la conciencia tuya, la municipalidad corre el riesgo de desaparecer. Las luchas de 1962 se van a perder. Y el concepto de evasión no cabe en una sociedad del presente, y menos la del futuro.
Continuamos con más información. Vamos a hablar ahora de una organización que se llama Dios es Amor, que está ubicada en Acosta y que colabora precisamente con la población de escasos recursos que necesitan hacer su casa. También colaboran con gastos funerarios en caso de necesitarlos y artículos como camas ortopédicas y sillas de rueda. La información la vemos en la siguiente nota. Yo represento una obra que Dios me dio hace 16 años, se llama Casa de Oración Dios es Amor, ¿verdad? Cual obra se radica aquí en el Cantón de Acosta, pero es una obra que no tiene fronteras, ¿verdad? El amor de Dios y la misericordia de Dios radica en el corazón de esta obra y esta obra camina sin fronteras, donde Dios la lleve cada día, en cada momento, ¿verdad? Que haya una necesidad y una caridad a través del hermano que sufre. Mi nombre es Ligia Jao Durán, vivo muchos años aquí en San Ignacio de Acosta, y doy testimonio de la casa de oración. He tenido ayuda con mi mamá, que me le dieron una sillita de ruedas, y soy testigo de muchas ayudas que ha hecho Chito con familiares y con personas de escasos recursos. Y como yo vivo aquí al frente, yo he visto tantas personas que llegan por la ayuda, y Chito, pues con mucho, mucho cariño y mucho amor, siempre les da la ayudita. Y también hemos tenido amigos que le hemos dicho a Chito de alguna ayuda, de una andadera o una sillita de ruedas o una cama, y él con mucho gusto siempre tiene ese amor para el prójimo. Yo me llamo Juan Mora Macís. Colaboro con la Casa de Oración, guardando todos los utensilios, camas, sillas, y todo lo que pertenece a la Casa de Oración en mi casa. También colaboro acompañando a Chito en sus labores. Mi nombre es Carlos Castro, vecino de la vereda de Acosta. Conozco a Chito desde hace mucho tiempo. Conozco la obra que él ha hecho. Ha ayudado a muchas personas pobres a buscar sus casitas. También cuando ha fallecido alguna persona de bajos recursos, también él le ha ayudado mutuamente. De las casitas se han llevado a cabo 37 casitas, ¿verdad? A lo largo de 16 años, ¿verdad? 37 casitas que han sido una bendición, porque son casitas que Dios ha dado con un granito de arena de cada uno de esas personas que con tanto amor colaboran a través del prójimo, ¿verdad? Desde un colón con mano de obra, llevando a cabo esas bendiciones que en muchas ocasiones lo que los cuesta más de esas casitas es el acceso al agua. En caso, tuve problemas de desempleo en el 2019 y me quedé sin trabajo. Trabajaba en el CTP de Acosta y me quedé sin trabajo, y entonces alguien me contactó con él
y ya él vino y vio mi situación y gracias a Dios tengo mi casita. Un grupo de baile conocido como Dance Up tiene 17 años de estar formando profesionales en este precioso arte y además han logrado cultivar muchos trofeos, muchas victorias. La historia de estas bailarinas las conocemos en la siguiente información. El grupo de baile Dance Up tiene este 2023 17 años de estar trabajando de la mano de niños y jóvenes, integrado por 45 estudiantes de entre los 3 y los 25 años. Han participado en más de 40 competencias, en las cuales han ganado 37 trofeos. Una de las dirigentes de la academia es Dayan Marín, quien recibió un reconocimiento como mejor coreógrafa. En realidad es bastante duro, es bastante complicado y requiere muchísimo sacrificio. Desde que las chicas tienen que venir todos los sábados, todos los domingos a entrenar desde bien temprano y no son 2-3 horas, son de 9 a 6 de la tarde, casi a veces 12 horas, casi a veces 6 horas. Entonces es un trabajo bastante arduo para ellas y también para uno como director y como profesor. Pero es parte de lograr lo que es la excelencia y yo digo que en este entrenamiento que se les da a los chicos especial, que son los chicos que compiten, los que pertenecen a la compañía, eso es lo que nos ha identificado mucho. En esta academia se practica el ballet, el jazz, hip hop, el neoclásico y también la gimnasia. La academia nace en el 2007. Yo soy bailarina desde que tengo 6 años de edad, entonces conforme fui creciendo empecé a dar clases en diferentes academias y luego ya nació la necesidad de construir mi propia academia. La academia se encuentra en Jorco, San Ignacio y ahora en Desamparados y en los últimos días también se imparten clases de cardio y acondicionamiento físico. Yo tengo 8 años de estar en el ballet, en la misma academia siempre he estado y bueno, practico un montón de modalidades, pero la que más me gusta es el ballet y el hip hop. Bueno, la experiencia fue muy linda porque aparte de la alegría y nervios que se siente antes de entrar al escenario, mucha emoción al saber que después de tanto esfuerzo se logra el propósito. Y muy feliz. Espacios como estos han permitido dar a conocer muchos talentos en nuestra zona. Hacemos una nueva pausa comercial, pero ya venimos con nuestra sección Agrovisión y también Emprender Juntos.